Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todo. Este espacio se emite de lunes a viernes, de 12 del día 3 de la tarde. Mire, son 3 horas diarias de puro debate, de pura candela, en la voz del Río Grande 910 en el AM, también por nuestra frecuencia 100.1, la Radio Alabanza Internacional, y 106.6, que es Sentimiento Estéreo. Además, por nuestras canales como YouTube en vivo, Rafa Gol, y en Facebook también en Rafa Gol, estamos en vivo. Y nuestra online www.rafagol.com. Bueno, muy bien, mis amigos oyentes, nos alegra, y amigos televidentes, tenerlos a esta hora. Hoy hubo una jornada de fútbol, acaba de jugar Atlético Nacional, empató con el Junior 1-1. Junior 1, Nacional 1, y desde luego hay mucha tela para cortar de este partido, porque como siempre los árbitros inciden mucho en los juegos, no debería ser así, pero casualmente con Nacional resulta que sí. Bueno, el Águilas empató de visitante 1-1 frente al equipo del Huila, y Envigado juega mañana, y Medellín juega mañana juega en Medellín frente a Millonarios aquí en el Atanasio Girardot, y Envigado recibe al equipo de Jaguares. De estos temas vamos a estar hablando aquí en algunos momentos. Por ahora los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que tenemos para todos ustedes. Los balones de fútbol, marcando la línea, este celular, 312-845-1954, 312-845-1954. Tenemos para entregar esta noche las anchetas de las Caseritas, 30 años, con un sabor incomparable. Estaremos entregando Moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Estaremos entregando los cascos de Moto Pulsar entre las personas que nos llamen esta noche a nuestra línea 312-845-1954. Tenemos una pregunta muy especial, don Elkin Lavoe, para esta noche entre los oyentes. Claro, y como homenaje al maestro Fernando Botero, que en paz descanse, pues díganos cuál es la característica principal de las obras, de las esculturas, de las pinturas de don Fernando Botero. Tiene una característica muy interesante. Gracias, Flaco. Seguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Aquí vamos a entrar en materia, porque quiero decirles que a esta hora el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Mire, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel 5 estrellas para sus eventos, para sus convenciones, para sus reuniones. El Hotel Dan Carton Medellín los espera. Y a nombre de Colanta, hay muchos motivos para tomar leche Colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche Colanta. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado hay show de tango en Parrilla Cambalache. Reservas a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Estamos con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero.
para el Día del Amor y la Amistad, este mes de amor y amistad, regale siempre lo mejor para el Día del Padre, la Madre, para Navidad. Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Estamos en el Super Debate. Bueno, y nos vamos de una vez porque acaba de terminar un partido que estábamos transmitiendo. También en vivo y en directo, Nacional 1, Junior de Barranquilla 1, con un árbitro muy conocido, el árbitro Carlos Ortega, que dirigió, o sea, no es que haya dirigido, lo malo del arbitraje de hoy es que Nacional se deje meter semejante embuchado. ¿Cómo es que va a jugar Nacional frente a Junior y se deja meter un árbitro costeño para que le pite el partido? Y fuera de eso, el tipo incide directamente en el resultado. Bueno, de esto ya vamos a hablar en algunos segundos. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe nos va a salvar. Con un crespón negro en el corazón y en el alma, porque nos ha dejado uno de los grandes de este país, de los que el país puede mostrar con orgullo. Se fue en cuerpo, pero su obra está ahí y la tenemos aquí a pocas cuadras de nuestro canal. Ahí en la Plaza Botero está incólume la obra del maestro Fernando Botero Angulo. Entre otras cosas, hay que felicitar al doctor Juan Gómez Martínez, porque en su alcaldía fue cuando llegaron las esculturas famosas a la Plaza Botero, después de un montón de periplos y de situaciones que parecen casi una película. Es que son una película completa. El maestro iba a donar sus obras a Bogotá, y entonces resulta que le insistieron y dijo: si le cambian el nombre al Museo de Seda, yo dono mi obra a Medellín. Y efectivamente le cambiaron el nombre. ¿Y por qué quería el cambio del nombre? Porque él no estaba de acuerdo con que se llamara Museo de Seda, que era un homenaje a su yerno, ex canciller de la República. A su suegro. O a su suegro, mejor, sí, a su suegro, ex canciller de la República, y él no le iba bien con el caballero. Entonces pidió el cambio, se le complació. Y es toda una historia, toda una novela. Hablaba con el periodista Carlos Mario Giraldo Gaviria, que era en ese momento director del canal hermano Telemedellín, y fue quien tuvo a su cargo cubrir todo ese periplo y poner esas obras en la Plaza Botero. Es una cosa espectacular, la forma como trabajaba el maestro. En fin, pasa la tumba de un grande que se nos fue, pero su legado queda ahí para que lo reconozcan las nuevas generaciones. Y hombre, definitivamente Nacional sí, pues parece que no tuviera dirigencia. Cambiando ya de tema, ¿no? Sí. Es que sí, sigue la oscuridad de Nacional. ¿Cómo permiten que un señor que es árbitro costeño le pita un equipo costeño que juega contra Nacional? Entonces mañana pongan a Wilmar Roldán a pitar Millonarios Medellín, a ver qué va a pasar en Bogotá, a ver qué van a decir en Bogotá. O pongan a Mauricio Pérez, otro de los que adora a Nacional, y lo digo aquí calladito para que no se enoje. Pongan a pitar a Mauricio Pérez, árbitro antioqueño, a ver qué van a decir en Bogotá. No, pita el señor este, y el señor este descaradamente, después que él no autoriza el cobro de una falta, no autoriza, la cobra la gente de Junior por encima de la decisión que él había tomado, se comete un penal que es penal porque falta en el área, pero era que la jugada estaba invalidada hace rato porque él no la había autorizado. Entonces ahí sí va a mirar el VAR para disimular y decreta el penalti. Quedé muy inconforme, primero, de la falta de ejecutivos en el equipo Atlético Nacional. A Nacional está metiendo cualquier cantidad de embuchados en el arbitraje y ellos se quedan tranquilos, porque ellos parece que no les interesara esta vaina, que no les importara ganar, que no les importara ser campeones. Ellos parece que ya está en el plan de que
vamos a sacar jugadores para vender, para llenarnos de plata. Gas los títulos, gas las copas, y eso es lo calienta Nacional, sus copas y sus títulos, que son los que han hecho la historia de Atlético Nacional. Yo no quedé conforme, y en el partido, nuestro técnico, como siempre, muerto del miedo. Jamás había visto un partido tan fácilmente ganable frente a uno de los peores, ahora miran a demandar, ¿no? Junior, que he visto en la historia de la gloriosa camiseta de Barranquilla. ¿Qué pensará del Ménico, la Bruja Verón, Verdugo, Peña, toda esa gente, que Bonifacio Martínez, Julio Avelino Comesaña, Aguilar, Lorea, toda esa gente que hizo grande Junior, viendo el equipo que tienen hoy? ¿Qué pensará? ¿Qué pensarán? Que van a ser campeones. Pero ese es problema de Junior. No, no van. Con ese equipo actual no son campeones de nada. ¿Qué pensarán ellos? ¿Qué pensarán ellos? Que fueron verdaderos campeones. Que fueron verdaderos y auténticos campeones si se comparan con lo que hoy tiene el equipo Tiburón. Pero eso es problema de ellos. El problema es que a Nacional le dio miedo volver a ganar ante Junior. Otra vez con miedo. Otra vez con miedo. Nacional no está para temerle a nadie en el balompié profesional colombiano. Bueno, señor González, vamos con el concepto de este mismo partido entre Nacional Junior. Otra visión del juego. Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. Buenas noches, bienvenido, don Gustavo. Hola, don Rafa Gol. Mañana juega el Rojo. Sí, mañana juega Independiente de Medellín en un hermosísimo horario, 8:50 de la noche. Saldremos después de la medianoche del estadio Atanasio Girardot, pero la ventaja que tenemos nosotros es que esto que hacemos es pasión y lo hacemos porque nos gusta. Bueno, oiga, pero el señor González está minimizando el empate Atlético Nacional, porque si Junior es tan malo, entonces Nacional, ¿por qué no le ganó? Por eso lo estoy minimizando. Que ese Junior le gana a cualquiera. ¿Ah? A ese Junior actual le puede ganar cualquiera. Y Nacional no es cualquiera. Nacional es mucho más que todos los equipos colombianos. Entonces tenía que ganar, según usted, pero no ganó. Pero mire, antes de entrar en el tema de Atlético Nacional, quiero decir algo del pintor, del artista Fernando Botero, que falleció. Pero porque a mí me sorprendió algo que dijo el señor Darío Arizmendi, porque Darío Arizmendi era muy amigo de él, y dijo que a él no le gustaba que se utilizara la palabra gorda o gordos, que él lo que quería era exaltar el volumen de la persona, mas no utilizar esa palabra. Y lo otro, que este hombre era el artista colombiano más universal. Yo creo que ahí está reflejado lo que era él para el mundo, porque acá nosotros a veces minimizamos a los artistas, los escritores, los cantantes nuestros, en fin, minimizamos la gente que hace patria y que nos representa muy bien a nivel internacional, lo mismo los ciclistas también, los futbolistas, en fin. Bueno, hablando del partido, Nacional en el primer tiempo, cuando comenzó el juego, parecía que Junior se iba a comer vivo a Nacional, porque empezó atacando y se encuentra ese gol, porque también sigo pensando que si el árbitro no pita la falta o no le da vía libre para que se cobre la falta y se cobra a riesgo, porque él estaba mirando para otro lado. Yo vi que la cámara muestra que el señor Carlos Ortega estaba mirando para otro lado cuando cobra Junior. Eso quiere decir que él seguramente había dicho con el pito. Y cuando el árbitro dice con el pito, porque después en otras jugadas sí se veía que él hacía el ademán a los jugadores que solamente con el pito, ya para curarse en salud. Pero en ese momento, si el árbitro está distraído y la cámara lo muestra y la gente de Junior cobra, no puede cobrar a riesgo, porque en ese momento el árbitro tiene que tener el silbato en la boca para determinar o para que se dé la jugada. Y ahí entonces viene la falta de Orlan Pavón sobre Enamorado, y después el señor va a mirar el VAR. Yo, de árbitro, si el VAR me llama y me dice, pues no puedo pitar un penal cuando yo en ese momento no había pitado todavía la jugada. Entonces, bienvenido a Casa Verde, pero no le había dado vía libre a la jugada. No, yo mira, una cosa,
Yo no necesito entrar a Casa Verde, yo tengo mi casa, pero lo que pasa es que yo sí voy por la mitad. El problema tuyo es que vos minimizás a los rivales que juegan con Nacional y con Medellín. No, sobre todo a los que juegan con Medellín. Siempre los minimizás. Hemos dicho, si Medellín gana, no le ganó a nadie. Le aseguro que si mañana gana Medellín, ese Millonarios de hoy da pena. Mire, ha recibido 10 goles y ha hecho solamente 8. Tiene menos 2 en la diferencia. De eso seguramente se van a pegar muchos para minimizar el triunfo si mañana es que de pronto le ganamos a Independiente Medellín, a Millonarios. Que entre otras cosas tengo un temita ahora para más adelante sobre Ricaurte, porque mañana está convocado para el partido y ya lo pusieron en Nacional algunos. Algunos que se quieren hacer célebres en el país inventando noticias todos los días. Pero volviendo al tema de Atlético Nacional. Nacional, después de haber recibido ese gol, ahí demostró que es equipo grande y no quiero entrar a Casa Verde. Demostró que es equipo grande, ¿por qué? Porque normalmente los equipos cuando reciben un mazazo de esos, sobre todo con un regalo del árbitro, se caen a pedacitos. Y Nacional reaccionó y no solamente empató el partido con un golazo de Angulo, sino que pudo haber pasado de largo porque después se estrella en un balón en el palo izquierdo. Así que Nacional jugó bien. Dio cara en la ciudad de Barranquilla, que entre otras cosas, Rafa, este Junior venía a hacer 12 goles en 2 partidos. ¿Pero a quién se los hizo? Bueno, no sé. Es que eso no puede ser referencia, meterle 7 goles pero, a Magdalena. Pero, ¿a quién hizo el Junior los 7 sí, goles? Pero yo te pregunto, ¿cuántos equipos quisieran golear 7-1 ojalá, y 5-0? ¿Cuántos? Ah, bueno, y no todos los equipos pueden golear, porque mire que Millonarios, pobrecito, ha hecho 8 goles en 12 partidos. Ah, muy poco. Así que Millonarios, defensa mal y en ataque mal. Vamos a ver mañana qué pasa. Así que Nacional jugó bien el primer tiempo. En el segundo yo creo que ya los dos equipos se relajaron. Se relajaron tanto Junior como Atlético Nacional. Y creo que el empate al final es justo. Bueno, muy bien. Ese empate no es justo, porque tiene una mano negra metida en el empate que se llama Carlos Ortega. Sobre ese todo, empate no puede la ser. La mano justo. Negra se vio, Luciano, cuando el árbitro deposita la bola en el punto del penal y le pone un moño. De amor y amistad. Qué regalazo, de amor y amistad. Claro, de amor y amistad. Y la cámara lo muestra antes de la jugada, porque es que es una falta y él pita la falta. Y él no autorizado, pero todo el mundo lo ve distraído al tipo. Yo no sé en qué estaba pensando el árbitro en este momento. De pronto en los bonos de Olímpica que se iba a ganar. A ver, don Augusto, buenas noches. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes. No me puedo excluir del comentario sobre el maestro Botero, ¿no? En el último entrevista que le hace el periódico El Colombiano, le preguntan, maestro, ¿y su alma dónde quisiera que fuese cuando muriera? Dice, a una esquina de Medellín donde vendan aguardiente, dice el maestro Botero. Maestro Botero que murió de Parkinson con problemas respiratorios, que murió en Milán y que es trasladado sus restos a una población muy bonita en Italia, donde trabajó los últimos 40 años, Pietrasanta, en Italia. Allá va a estar el maestro Botero. Bueno, del Atlético Nacional, indudablemente que estábamos hoy comentándolo en la radio, ha transformado su forma de jugar, ya no es el que propone, el que juega bonito, el de pases, goles, túneles, no, es esperar y contragolpear a una gran velocidad. La diferencia con el Junior es que Junior, muy cansino, su trasegar, muy anunciado, fácil para recuperar la pelota por parte de Atlético Nacional, en cambio Nacional le metía velocidad al asunto. Que hay jugadores que todavía no, por ejemplo, Brian, Solís, el puntero izquierdo, el peladito este, por momentos sí, por momentos no. Brian Palacio, Perea. Perea, por momentos sí, hoy Brian no la vio. Hay jugadores que no han respondido o no tienen la regularidad de otros partidos. Pero hoy frente, realmente hay que decir sincero, frente a un Junior que uno dice, ¿cómo venía goleando? ¿Cómo venía recuperándose aparentemente? No, muy mal, muy mal. Jugadores con un nivel bajísimo. Y uno se pregunta cómo este técnico borró a jugadores tan importantes como Didier Moreno, como Freddy Nistroza, como Vladimir Hernández, como Albornoz. Es decir, borró a medio equipo. Pero ahí le estaba respondiendo a medio día, mi estimado Rafa Gol. Seguimos saludando en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida. Juan Diego Arroyave, ¿cómo vio el partido Junior Nacional? Bueno, Rafa, me parece, con un saludo especial para todos, me parece que ha sido un compromiso para Atlético Nacional en condición de visitante, un punto en Barranquilla es valioso, desde el punto de vista numérico para el equipo verde, y que sigue su sumatoria de puntos para estar ahí
protagonizando el torneo, porque está protagonizando el torneo con todos los inconvenientes que se han presentado últimamente en el tema juego, que no, todavía no cala bien en la hinchada y en la crítica deportiva. Pero lo de hoy tiene dos aspectos de Nacional para tener en cuenta y que de pronto riñen con la filosofía del equipo. El primero, Nacional no es tan defensivo, no es un equipo para defenderse, es un equipo para proponer, para atacar, para ser protagonista de los partidos. Y creo que aquí comenzó siendo sometido, pero reaccionó. Tuvo su reacción, pero después volvió otra vez y se volvió al tema defensivo, un equipo muy defensivo. Y el segundo es que cuando algunos jugadores adquieren protagonismo del juego, otros no. Entonces, esa disparidad de rendimiento, de niveles, también atenta contra ese objetivo principal del juego que tiene Atlético Nacional. Ahí parte todo el tema del equipo. Esa es la preocupación que hay ahora, porque genera dudas. Dudas, y cuando el equipo juega o va a tener un compromiso, como el de hoy, por ejemplo, había mucho escepticismo y se pensaba que no iba a ser un buen partido para Nacional, y terminó siendo un compromiso con todo y lo que protagonizó el árbitro del partido. Ese empate valiosísimo para el equipo dirigido por William Amaral, valiosísimo, porque de no ganar, lo mejor es no perder, y dos puntos son dos, perdón, un punto es un punto, la sumatoria es importante para revisar, sí, seguir con el tema del funcionamiento colectivo, que es un equipo que tiene que ser más proponente, más agresivo. Por pasajes del partido vimos eso en Atlético Nacional, pero es algo que tiene que ser constante, esa constante es la que no está apareciendo. A ver, ¿por qué no aparece eso? Hay que buscar, sobre todo en ese punto, analizar y mirar a ver a futuro qué puede hacer Atlético Nacional para mantener ese nivel, para que vuelva y recupere la confianza en sus hinchas y que la gente vuelva en el tema juego a creer en este Atlético Nacional, en el tema juego. Los resultados hasta el momento, mientras se den, bienvenidos, pero hay que mejorar en ese aspecto, don Rafa Gómez. Bueno, de todas maneras la tabla está así. Águilas es primero, tiene 23 puntos, después sigue América con 22 puntos, después está Nacional con 21 y Medellín tiene 20 puntos. Si gana mañana Medellín, empataría Águilas, pero el gol de diferencia es amplio a favor de Águilas. Don Elkin Labó, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué concepto le merece hoy el empate Junior 1 Nacional 1? Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, abrazo rompecostillas de amor y amistad para todos los hinchas de corazón, oyentes, internautas, televidentes. Lo primero es que Nacional, por fin, enfrentando en la historia reciente a equipos grandes, porque grande lo considero a Junior de Barranquilla, propuso, generó opciones ofensivas. Lo digo porque en la rueda de prensa anterior, Nacional derrotó 5-0 a Equidad, y yo le dije al técnico de Nacional cuándo o cómo iba a ser él para que en los próximos juegos de Nacional, enfrentando equipos grandes también, sea propositivo a la hora de atacar, porque ante Medellín no lo hizo, y menos ante el equipo de los Millonarios. Lo hizo hoy. Y es muy curioso, después del gol de Junior de Barranquilla, Nacional despertó futbolísticamente, me parece fue superior, generó mejores opciones en relación con el equipo rival. Eso sí tengo que decirlo, dos puntos dejó de ganar Nacional por el trámite, tuvo que ver mucho el árbitro Carlos Ortega, y oído a este dato, como diría mi abuelita, espeluznante. Hoy es 17 de septiembre, el 15 viernes, el señor Carlos Ortega dirigió el compromiso Once Caldas Envigado. Es que esto es increíble, la programación de la Dimayor. Falta de sentido común. Dos días antes, al juego de hoy, el señor Ortega dirigió Envigado Once Caldas y vuelve a dirigir hoy, árbitro costeño. Los que se dejaron meter el dedo en la boca fueron los directivos de Atlético Nacional. Señores directivos, gerente deportivo, ¿dónde está su autoridad y su protesta hacia este árbitro que se evidenció en el terreno de juego que perjudicó a Atlético Nacional? Por la acción del penal, donde hubo una jugada anterior, como ustedes remarcaron muy bien, porque es que el árbitro, cuando cobra a la gente de Junior, pita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que les había dicho que cuando pitase, arrancase la jugada. Pero lo hicieron los de Junior y él después pitó y no tuvo los pantalones para decir que hubo penal, pero que la acción anterior se debió haber pitado antes de cobrar. Y lo otro, yo no estoy de acuerdo con la expulsión de Angulo. Me parece de los mejores jugadores hoy de Atlético Nacional en la parte ofensiva, no solamente por el gol,
él le saca el balón limpio al jugador de Junior, que se chocan, claro, el jugador de Junior es el que padece, pero primero está la intención y se ve la pierna que le saca el balón al jugador del equipo Junior de Barranquilla. Por fin, me parece, reitero, en la historia reciente, porque Nacional ante Millonarios, ante Medellín, equipo grandes, salió a defenderse. Hoy de visitante salió a atacar después del gol de Junior de Barranquilla y eso hay que magnificarlo. Ah, y los que estaban esperando que Cristian Zapata se equivocase para decir que yo tengo la razón, Zapata lo dejó el fútbol, jugó bien hoy. Y me parece que el descanso, así sea por lesión, le dio otro aire a este buen defensor al servicio de Atlético Nacional. Finalmente, don Rafa Gol, en el saludo, estadio lleno, es lo que genera Atlético Nacional en el país. Lástima que los directivos del Verde no valoren esta maravillosa afición que tiene Atlético Nacional. Bueno, al final del partido hubo la rueda de prensa. ¿Usted qué le preguntó al técnico, señor Lavo? Yo le pregunté al técnico precisamente eso, porque en relación con partidos anteriores, hoy, enfrentando a otro grande, el equipo fue propositivo a la hora de atacar. ¿Cómo leyó el partido? ¿Por qué se atacó cuando anteriormente no? Y bueno, esperemos la respuesta porque aquí estoy esperando que me la envíen todavía la bueno, técnico del equipo. Esa fue la pregunta Nacional. Que le hicimos hoy, la hizo la hoy, al final del partido en la rueda de prensa, al técnico Amaral. Vamos a ver qué dijo, qué respondió. Aquí está la respuesta con el Quilao. Pregunta Elkin Labó, técnico, ¿qué tanto le pidió e hizo una estrategia para atacar en este compromiso, así pues en condición de visitante, y ante un rival grande como Junior, cuando ante Medellín y Millonarios no se atacó tanto? Es el equipo, los partidos son distintos, la adaptación, lo que son los ajustes, lo que es la interpretación de los jugadores son distintas. Nós outros planteamos os partidos em função de muitos aspectos. E há partidos que alguns saem melhor que outros. Lo planteamos todos para atacar, lo planteamos todos para ganhar. Planteamos todos também para defender. Eu penso que treinamos durante a semana todos os momentos do jogo para que os jogadores possam corresponder e responder às exigências do mesmo. Por vezes as coisas não saem, por um motivo ou por outro. Por isso, não tratamos melhor o partido de junho do que tratamos anteriormente o partido com o Medellín. Eu penso que são equipes grandes e todas as outras equipes, temos um respeito muito grande por todas elas, porque são todos muito bons treinadores, têm bons jogadores. Há uma diferença muito grande que está entre alguns clubes, por sua história, por sua grandeza. Pero en cuanto a juego, los partidos son muy difíciles todos. Excepto si una equipa juega casi siempre superioridad numérica. Fuera de eso, los partidos son todos muy difíciles. Por eso no tengo más nada que decir sobre eso. ¡Rafa Gol! Respuesta del técnico William Amaral del Atlético Nacional. ¿Qué concepto le merece la respuesta de Junior González? Pues hoy no lo vi atacando. Nacional, si Nacional ataca, le mete a Junior 3-4 goles. Si ataca. Hoy no lo vi en eso que pinta la voz, pues que hoy atacó cuando. ¿Atacó cuándo? Metió el gol, empató el partido, se dedicó a hacer el contragolpe que le funcionaba perfectamente y después se echaron para atrás. ¿Usted qué piensa, señor Osorio? Vea, primero viéndole la cara a Amaral, me da la impresión, leyéndole la cara, que el hombre está feliz con el empate. Sí. Porque estaba de sonrisa, con sonrisa, sonrisa de oreja a oreja. Siempre es lo, así. Lo otro, lo, no, señor, después de perder el clásico estaba con de otra manera. Con cara de teléfono ocupado. Exactamente. Lo mismo cuando se perdió contra Millonarios. Entonces, aquí hay varias cosas. Mire, mientras que alguna parte de la prensa va a decir, profesor, lo felicito, el Labó, yo creo que lo tiene al hombre presionado, porque mire, cuando se gana 5-0 al equipo de la Equidad, Labó va y le pregunta que por qué no atacó igual que lo hizo contra la Equidad, contra Millonarios y contra Medellín.
y él dijo que él sí salía a atacar, pero que los partidos eran diferentes. No, en esos partidos él no salió a atacar, él no salió a atacar. Entonces, ahora va a Barranquilla y ahí me parece que sí ataca, sí, porque sí. Nacional pudo haber ganado el partido en el primer tiempo, entonces sí tuvo ataque, porque de otra manera no se explica que Nacional haya tenido, aparte de la jugada de ángulo, otro postazo, y después tuvo Dorlan Pavón. Y Dorlan Pavón en una jugada que rebotó el arquero y le quedó a Perea, y Perea tomó una mala decisión. Así que Nacional sí tuvo oportunidades de gol. Entonces todo eso sirve. Mire, a veces el periodista presionando al técnico sirve para que no se duerma en el banco y el hombre reaccione. El hombre dice que propone igual en todos los partidos, que a veces sale y a veces no sale, que está muy emparejado el fútbol colombiano. Pero el tema es que el Nacional está esperando y contraatacando, y cuando contraataca, está atacando, ¿no? En otras palabras. ¿Se cree que en Bogotá con Millonarios contragolpeó Nacional? Intentó contragolpeo. ¿Sí? ¿Y cuántas también, opciones espera, tuvo? Lo que pasa es que también el rival lo amarra a veces y no le permite, pero el tema es reconquistar el público de Nacional. Y lo va a reconquistar esperando y contraatacando, cuando su ADN es diferente, el de proponer con un juego más diferente. Lo reconquista siendo campeón. Por ahora, los números le están dando y está realmente resultando efectivo, sobre todo en ataque, este equipo Atlético. Bienvenido a Casa Verde. Bueno, señor Juan Diego. Rafa, yo lo comparto mucho lo que dice el técnico, porque es que él habla de que él propone los partidos de acuerdo a las características de los rivales, según lo que le acabo de entender. No se ve eso. Y él dice que él es ofensivo cuando tiene que ser ofensivo y defensivo cuando tiene que ser defensivo. Yo creo que Nacional es muy defensivo. Es un equipo netamente defensivo. Y hoy fue un equipo defensivo que se dedicó a contragolpear por la vía individual, que fue donde prácticamente neutralizó su fútbol. En ataque es muy diferente cuando usted es agresivo colectivamente, individualmente, y sobre todo que tiene algo muy importante: definición. Tiene resolución de las acciones que genera. Yo en eso no comparto mucho las palabras del técnico. Me parece que es... esperemos. Porque si va a seguir con esa teoría de defensa y contragolpear, a ver hasta cuándo le funciona. Mire, aquí veo lo que fue la data hoy de las opciones de Atlético Nacional. Nacional remató 14 veces. No indica que esas 14 veces fueran opciones de gol. 14 remates. Y hubo 15 jugadas claras de gol donde el arquero o los palos intervinieron. Yo sí quisiera que mis compañeros que dijeron y anotaron que ante Millonarios y Medellín se jugó igual, ¿cuántas opciones tuvo Atlético Nacional en esos partidos? Por eso me baso hoy ante el Junior de Barranquilla argumentando, así sea contragolpe, porque contragolpear es una forma de ser reactivo a una acción del rival e ir a atacar. Y no sé si el técnico lo habrá hecho por la pregunta anterior que le hice, pero sí les anoto que un Nacional por lo menos propuso algo importante en Barranquilla que anteriormente no lo estaba haciendo, porque Nacional estaba jugando con miedo. Jugó con miedo en Bogotá y jugó con miedo el clásico anterior. Y le agrego otra cosa, técnico. La actitud del equipo para atacar fue muy diferente hoy en relación con esos partidos anteriores. Hablo de los grandes, porque Antequera, que es chico, le marcó 5. Ante Millonario no jugó con miedo. Y la prueba está que le expulsaron a un jugador cuando Millonario merecía que le echaran 2. Contra Millonario no jugó con miedo. ¿Cuántas opciones tuvo se ese día? Se metió otra vez la mano del árbitro en ese partido, porque es que olvida las cosas muy fácilmente. El señor Giraldo no tenía por qué acabar el juego ante Millonarios, después del puñetazo que le da en la cabeza al señor Aguirre, en primer lugar. Contra Medellín estamos de acuerdo. Contra Medellín, inexplicablemente ante Medellín, salió con miedo, puso a Brian Palacio puntero a marcar el lateral de Medellín y a meterse todo en su zona defensiva. Pero ante Millonarios no jugó con miedo, o sí jugó con miedo ante un señor que pitó ese partido, el famoso Bismar Santiago. Oiga, Iliano, tú otra cosa, es increíble, y me pueden decir que por qué es cuestionamiento sobre Nacional, que empató hoy en Barranquilla, que Nacional trayendo 3 extranjeros, todos 3 alternantes el día de hoy, y me pueden decir, es que no están dando la talla para ser titulares. Entonces aquí viene la contrapregunta: ¿quiénes son los veedores, don Palillo y compañía, de Atlético Nacional para traer extranjeros que ganan en dólares y están sentados? Bueno, a mí, de todas maneras, el juego de Nacional hoy a mí me gustó. El problema de Nacional fue que no fue resoluto, porque sí tuvo la llegada, tuvo las opciones, pero las despilfarró. Al final creo que Nacional pudo haberse traído los 3 puntos de Barranquilla. Director, ¡qué maravilla! 1-1. Y ya va siendo hora que haya un directivo, cualquiera, el portero de la sede de Atlético Nacional, que les haga ver
a la directiva que tomen posiciones frente al arbitraje colombiano. Porque es que hay directivos que están tomando posiciones y están poniendo puntos de vista sobre la mesa y los están cuestionando. Desde Atlético Nacional no se escucha ni una sola voz de protesta y es el equipo más perjudicado por el arbitraje colombiano en estos momentos en el fútbol profesional del país. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos para sacar las conclusiones de Nacional 1, Junior de Barranquilla 1. Rafa Gol y el gran equipo. Estás viendo el Superdebate. Estás viendo el Superdebate. Presentando el Superdebate, el programa diferente a todos. Les recuerdo que este debate es de 3 horas. Por ejemplo, mañana lunes vamos a hacer el debate de 12 del día a 3 de la tarde y vamos a calificar uno a uno los jugadores de Atlético Nacional y vamos a dar la calificación y los conceptos de lo que realizaron ellos en el terreno juego. Mañana, no se lo pierda, de 12 del día 3 estaremos en La Voz del Río Grande, 9:10 a.m., también en 100.1, 106.6 y los que están en cualquier rincón del mundo, YouTube, en vivo Rafa Gol y en Facebook Live Rafa Gol en vivo también. O en www.rafagol.com en cualquier rincón del mundo. Sacamos las conclusiones del juego Nacional 1, Junior 1, don Luciano González. Muy poquito para Nacional, merecía mucho más el equipo verde de la montaña. Y yo se le hubiera preguntado al técnico, ¿por qué sacaste a Deosa? ¿Para obtener amarilla? ¿Qué carajos cuenta un jugador que tenga tarjeta amarilla? Si él es bueno y la puede manejar. ¿Quién dijo que porque tenés tarjeta amarilla ya sos candidato a salir? Yo se le hubiera preguntado, ¿por qué sacaste a Deosa? Que era la única fórmula que inquietaba plenamente al Junior de Barranquilla. De Juan Carlos Osorio fue el que impuso esa norma. El jugador que tenga amarilla lo sacaba del partido. A él lo sacó, fue porque varias veces se fue al ataque, no soltaba la pelota y como no tiene pierna derecha, le quedó para patear con la pierna derecha y se encartó. Y lo otro es que él quería cerrar el partido para ponerle un socio a Robert Mejía, que ya estaba cansado de correrlos a todos. Y lo otro que quiero decir brevemente, miren, Nacional no juega en los tres extranjeros simplemente. Jader Gentil no es jugador para Nacional. Cantera camina la cancha. En el fútbol de hoy, uno caminando la cancha no puede ser jugador de fútbol. Aunque aquí dijeron que era la maravilla. En un partido en donde el hombre se mandó un gol para contra Racing y entonces ya era la maravilla. Ese no es ninguna maravilla y por eso estaba en un equipo chico de Uruguay. ¿Y Eric? Y Eric Ramírez no es más que Duque. No es más que Jefferson Duque. Así de sencillo, es un jugador atropellado y no pasa nada. Bueno, mire, el tema de Nelson Deosa, quería como desquitarse de su antiguo equipo, porque en una temporada total, en un año jugó apenas 21 partidos. Y como quería demostrar, hombre, mire, ustedes no me aprovecharon, ¿no? Tremenda condición de este jugador, estaba ya desordenado y bastante ansioso. Eso en torno a Deosa. Y era un partido ganable por el rival tan débil y no se logró ganar. Lo que preocupa, Rafa, es que no hay variantes, no hay variables y no hay tampoco como una propuesta diferente en cada compromiso. Siempre lo mismo, defienda y corra, defienda y corra. Cuando le midan el aceite en adelante al equipo de Amaral, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando llegue la hora de la verdad de este torneo? Pues a mí, por el contrario, me parece que hoy se mejoró futbolísticamente y sobre todo en la parte ofensiva sigo insistiendo. Y es cierto, pues yo no hubiera hecho esa pregunta y por eso no la hice, porque Deosa estaba jugando mal y precisamente por la ansiedad que tenía de marcarle a su antiguo club Junior de Barranquilla estaba afectando futbolísticamente al equipo Atlético Nacional por tomar unas determinaciones en solitario donde debía compartir el balón ofensivamente hablando y no lo hizo. Y Nacional sacó un punto importante porque jugando contra 12 es muy complicado. Sí, señor. Arroyave, tenemos una interpelación. Saca menuda duda, ¿qué querés decir con eso? Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Es que acaso Nacional es inferior a los equipos del fútbol colombiano? ¿Acaso Nacional va simplemente a clasificar entre los 8 y a no ser protagonista? Porque tú sentí un tufillo de parte tuya queriendo decir
Pues ahora que llegue la final, vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que interpreté. Primero, el señor no habla así. No, así yo no solamente malas estoy recordando. A ver, Juan Diego. Lo que yo sentí. Quiero como, ser muy claro, quiero ser muy claro, porque si no entendió sí. Lo que quise decir y es. En el tema de que el juego siempre es el mismo, es que analice el juego de Nacional. Usted no mira el juego de Nacional. Usted ve más con el corazón, con el escudo y no ve el juego. El juego hay que mirarlo y analizarlo para poder tener uno concepto y criterio para poder analizar los momentos de los equipos. Y no, eso miro yo. Yo te pregunté es que eso. Yo te yo pedí le, que entonces, me dieras entonces, una lección táctica. ¿Qué me quisiste estoy respondiendo. Decir con esa situación velada que esperemos a ver qué pasa cuando enfrente la final? Eso es lo que te pregunté. Tus indicaciones técnico-táctico y estratégica no me importa, no qué me le interesa. ¿Dónde? No le hice una pregunta claro, y no le voy a responder. ¿Qué es que usted es chico? Quédese con su interrogante. Sí soy me deja hablar. Mucho honor. Esa es su característica. Me deja hablar. Y no me arrepiento de ello. Lo tocó. No, no. Es que usted es hincha y usted le cubre el corazón. Ese cuento conmigo no va. Concreta lo que quisiste decir. Sí. No te vas pues a poner. Pelea el escuadrón verde. Pelea. ¿Cuál escuadrón verde? No, tu nuevo muñequito que ya está bueno. Como el cassette, con el 5 explorado, ya comienza a lanzar de cascarita. No, ya, González. Concreta, hermano. Ya. ¿Qué quiere decir? Termine, Juan, y no, usted no interviene. Si me dejan hablar, si dale. Me deja pues hablar, porque es que él no deja hablar. Entonces, por eso es muy difícil uno no, que responderle lo que él quiere. Vaya argumento. Responderle lo que él quiere. Y yo me refiero es al tema de que si Nacional jugando a lo mismo, siempre defendiendo y contragolpeando, le aguantará en unas finales cuando llegue la hora de la verdad de este torneo. A eso me refiero, señor. Bueno, ningún final, equipo en bueno, Colombia ya, González, es más que los otros. Para ya. Que seamos claros. Suficiente. Ninguno González. Es gran equipo en este momento en el país. Ay, vamos siendo claritos. Ya. Roja. No, roja. Ese quedado en claro. No, ya. A ver, además Nelson de Osa, por ahí no es la cosa. Preguntas. ¿Qué hacen los personajes a la mesa de la polémica? Buenas noches, ¿quién habla? Nos vamos a correr la final. Buenas noches, amigos de Rafa Gol. Les habla Omar Osa, director del proyecto Copa Atlético Nacional con la comunidad. Para este año beneficiaremos 2.300 niños en la ciudad de Medellín, 600 en el Oriente, más el festival de la Copa Atlético Nacional categoría sub-7, sub-9. Quisiera darles a conocer y preguntar a todos ustedes qué conocen y saben de la Copa Atlético Nacional con la comunidad. ¡Rafa Gol! Pues usted lo dijo, don Omar, usted lo dijo. Pues es una obra social que hace Atlético Nacional para darle recreación a tantos niños. Él dijo 2.300. Es una cifra importantísima. Tema eminentemente social que Nacional lo viene realizando hace una buena cantidad de años. Conozco muy bien el proyecto, don Omar. Usted sabe que lo estuvimos transmitiendo inclusive. Y es un proyecto muy bonito que le da salida a muchos niños que quiere divertirse jugando y representando a un club como el Atlético Nacional. Correcto, es un proyecto muy bonito que hace la organización Ardila Lule a través de Atlético Nacional y esta Copa Atlético Nacional, pero muy curioso. Mientras llaman los niños a divertirse, a jugar gratis, a entretenerse a través de una copa, a los hinchas los quieren sacar del estadio. Así es la contradicción. Bueno, más preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gol, soy Carolina Báez, medallista mundial de patinaje artístico. Hoy regalé al Inter de Envigado unos patines con los que competí en el campeonato del mundo y el muñequito oficial del mundial. Y la pregunta es, ¿qué importancia le dan al patinaje en el deporte colombiano? Rafa Gol. Junto al ciclismo son los deportes bandera, el patinaje y el ciclismo de este país. Claro, y el bicicross, el bicicross con Mariana. ¿Bicicross es ciclismo? ¿Ah? ¿Bicicross es ciclismo? Sí, pero el bicicross es una... Una rama de ciclismo. Es un apéndice del ciclismo, no es ciclismo. Patinaje, la mayor cantidad de medallas internacionales a favor de Colombia en todos los eventos. Hay una preparación grande en el país, en el proceso formativo, en muchas ciudades se trabaja en ello y por eso los éxitos. Pues uno no diría que es de ahora, es desde hace mucho tiempo y muchas décadas que el patinaje en Colombia marca diferencia en el mundo. Ojalá que en unos olímpicos se tenga en cuenta este deporte para que tengamos muchas más medallas. A ver, Máster, me queda una pregunta, sí. Una. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Jorge Alejandro Gómez Bedoya, director Confenalco Antioquia. Amigos de Rafa Gol, ¿qué piensan usted de la proyección de las nuevas figuras del Atlético Nacional? ¡Rafa Gol! Van bien.
va bien, bueno. Sí, hay muy buenos jugadores allí. Óscar Perea, ese muchacho Juan José Arias, zaguero central. Así que en las diferentes líneas tiene jugadores de proyección. Una buena cantidad de scouting en todo el país que tiene Nacional y está trayendo muy buenos jugadores. Se está haciendo un buen proceso formativo y se le está dando culminación, que era lo que faltaba en el equipo verde. Pues uno diría que han salido buena cantidad de jugadores, pero me parece que un equipo de fútbol con 7-8 juveniles es muy difícil que aspire a ser campeón del fútbol colombiano. Debe haber una combinación. Solís lo acaban de vender, yo diría que es la venta más importante en la historia de Nacional, porque un jugador sin tanta referencia lo venden por $5 millones. El costo-beneficio es muy alto, pero sí me parece que deben conjugar el sostener estos pelados algún tiempo en Nacional y llevarlos con experiencia, no es sacar y sacar por sacar. Pero vienen figuras nuevas, eso hay que resaltarle, por ejemplo, ese lateral izquierdo, Luciano, Samuel... Velázquez, Arias, Palacio, Perea. O sea, son bastantes los jugadores que está sacando Atlético. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo El Superdebate. Estás viendo El Superdebate. Hay muchos motivos para tomar leche Colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche Colanta. Endulza tu vida con las mejores tortas, tortas con sabor a vino. Torta en vinagre. Deliciosa torta con sabor a chocolate. Torta con sabor a vainilla. Las Caseritas, una tradición familiar hecha a sabor. 30 años creando magia de un sabor incomparable. Endulza tu vida con los deliciosos productos tradicionales que tenemos para ti. Tortas, galletas, Andrés Snack y mucho más. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta, Envigado y en el sector de la Guacatala. La Caserita, 30 años, sabor incomparable. Retornamos al Super de Arequipa. ¿Usted cómo le aparece esa torta, Luciano? Ya acabo con esa torta, Luciano. No, es que esto no da ni un brinco. ¡Qué delicia! Ya la comió, ¿eh? Gracias a las Caseritas por este manjar que nos ha dado. Bueno, sigamos a ver, pasemos a la tolda del Medellín, porque mañana juega Medellín frente a Millonarios en el hermoso horario de las 9:50 de la noche. 8:50. Oiga, bueno. Y acaba de salir la convocatoria Independiente de Medellín para el partido de mañana y Alfredito de la Fe ha convocado a Andrés Ricaurte. A Andrés Ricaurte, ¿dónde quedaron aquellos? Ay, que yo pasaba por la 70 y me dice el señor Luis Fernando Roldán, ay, se nos va Ricaurte. Le dije yo, ¿por qué? Ahí salió en Cubo que se va Ricaurte. Y entonces el hombre había dado unas declaraciones donde decía, si quedo libre, yo puedo ir a cualquier equipo del fútbol colombiano. Y en esa le preguntaron, ¿a Nacional también? Sí, señor, ¿por qué no? Yo soy un empleado del fútbol. Eso contestó Ricaurte. Entonces ahí mismo lanzaron la noticia de que Ricaurte se iba a Independiente Medellín. Primero, Ricaurte tiene contrato hasta finales de este año. Entonces no se podía ir ahora. Segundo, Medellín le puede renovar. Si no le renueva, ahí sí queda libre. Pero les doy esta noticia, que lo conversé ahora con el presidente. Ahora depende, para renovarle el contrato, lo que diga el señor Alfredo Arias, le van a pedir el concepto a él. Y por eso va a jugar mañana. Y creo que Ricaurte va a convencer con su fútbol al señor Alfredito de la Fe, porque yo creo que es gran jugador. Sigo pensando que es gran jugador. Entonces, ahí está. Y mañana seguramente lo veremos en acción en el estadio Atanasio Girardot, en el partido frente a Millonarios, en donde Medellín puede ir por esos 3 puntos. Medellín va a largar. ¿Cuándo ha dicho Nacional que le interesa a Ricaurte? A ver, hombre, como yo vivo tan desinformado, porque yo no manejo WhatsApp, yo no manejo Facebook, yo no manejo X, yo no manejo yo no sé qué. ¿En qué? ¿Cómo sabes que Twitter ya no es Twitter? ¿En cuál de esas redes Nacional dijo que tiene interés por Ricaurte? No, 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 por para eso, que se no, preocupe por, tanto, no. Para que te ocupe. Pero es que vos ahorita aplaudiste al gordo cuando me es que usted es hincha.
como vos no sos hincha y no que sos un periodista imparcial. Vos sos un periodista imparcial. Ahora que es que los, oiga, se creen de mejor familia los periodistas que no son hinchas. Por eso, ve. Y todos son preñados por sus equipos. Pongan a Bacatá para que escuche quién no es hincha de Millonarios. La pregunta es: ¿quién no es hincha de Millonarios en Bacatá? Ahora yo te pregunto a vos, que sos un periodista imparcial, ecuánime, ¿en qué parte, en qué red social Nacional dijo que le interesa a Ricardo? No, por eso yo estoy... Por eso yo estoy desenmascarando, porque a mí me creen los hinchas, sea de Nacional o de Medellín, cuando doy una noticia, porque yo voy directamente al presidente, al dueño del equipo, o tengo unas fuentes por lo alto. Bueno, en cambio, hay gente que tiene otras fuentes que no son las que son. En lo de Ricardo, en realidad no hubo una... realidad de la situación clínica tan severa que sufrió Ricaurte. Sufrió una infección muscular severa en la pierna izquierda, requirió drenaje quirúrgico y manejo antibiótico intrahospitalario con infectología. Le dieron 2 meses y 2 meses ya pasaron, ahora ya está recuperado. De todas maneras, con todo y lo de Ricaurte sí, Ricaurte no. Habla un imparcial, y todo este barullo, me parece que el partido lo más importante es el juego que tiene mañana frente a Millonarios, donde es un juego importantísimo para el equipo rojo y para Alfredo Arias. Demostrar que sigue en ritmo arriba, en ritmo ascendente con ese Independiente Medellín. Pues hombre, hay algo muy positivo de Independiente Medellín, es que está llegando a una altura del campeonato, el segundo 50% de la primera parte del campeonato, con jugadores que se han venido recuperando, porque Ibargüen ha marcado diferencia en los últimos partidos. Es más, fue un error del técnico haberlo sacado en el segundo tiempo en Ibagué, y ahí Medellín se vino abajo futbolísticamente en la parte ofensiva. Vuelve Ricaurte, es decir, que no hay excusas para que este Independiente Medellín pelee el título del fútbol colombiano. Sigo insistiendo que hay una muy buena nómina, y lástima el partido por tema de concierto el fin de semana que hubo ayer en el estadio Atanasio Girardot, porque sí, muy tarde mañana para enfrentar a Millonarios, el actual campeón del fútbol colombiano. Pero qué partidazo vamos a ver mañana. Bueno, estaremos transmitiendo el partido a través de todas nuestras plataformas, los invitamos para que estén en sintonía. Se nos acaba el tiempo. Luciano, por favor, me regala un número del 1 al 122. Sí. Pero démelo del 1 al 25 para que todos tengan opción de ganar. 23. El número 23 corresponde para David Osorio de la Unión Antioquia. Dos personas ven el programa, un hombre, una mujer, y la respuesta es las gordas de bote. Don Juan. Démelo del 25 al 50. Del 25 al 50, el número 39. El número 39, la señora Olga Pineda de Saboyá, Boyacá. Cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Las gordas de Botero, y la respuesta. ¿Usted? Del 50 al 75, el 75, Rafa. Del 50 al 75, 75. Pueda velocidad. Juan David Grisales del barrio Villatina. Cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres, y dice que la respuesta, las gordas de Botero, correcto. Dale, Juan. El 90. El número 90 corresponde a Daniela González. Ella vive en el barrio Altamira. Siete personas ven el programa, tres hombres, cuatro mujeres, y la respuesta, las gordas de Botero. Señor Lobo. El 110. El 110 del 1... Bueno, al 125, del 100 al 125 le corresponde a Jorge Botero. Vive en el barrio San Javier, cuatro personas. Ese debió saber la respuesta, Botero. Dos. Ay, hola, y a propósito, sea por este Botero. Jorge Botero, y sabe la respuesta, las gordas de Botero. Cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Vamos a despedir con vitrina. ¿Usted tiene vitrina, Luciano? Sí, señora, la familia Areiza en Sabaneta. A doña Cindy Rodríguez, de parte de su esposo César, su hijo Juan Pablo, feliz cumpleaños, doña Cindy Caterina Rodríguez, y a David Cardona, también en su cumpleaños. Darío Correa del Tax Belén, y pronta recuperación para don Jorge Posada, el hombre de Jorge Lechona. En Envigado, a Sandra Silvi Pacho Hernández, al psicólogo Alfonso Sosa en Santa Elena, al doctor Oscar Palacio en Bogotá y a Marco Aurelio Uribe en Medellín. Para el inquieto Olmer Pérez en Disti 50, para el relator deportivo Mauricio El Chicho Betancur y para don Albeiro Muñoz en Bogotá. Para Miguel Iguarán, el vitrinazo, Natalie Vélez en el municipio de Envigado, la nueva sede del Inter Envigado y sus 25 años, al doctor Alejandro Uribe. Bueno, de esta manera llegamos al final. Para Rude en Bogotá, un abrazo, y lo mismo para doña Ana, a todos ellos.
y mañana y toda esta semana, Anochecer con Dios, su programa de fe y oración de 9 a 10 de la noche. Se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.